El presidente de Chile, Sebastián Piñera, envió una indicación al Congreso que busca prohibir el uso de bolsas plásticas que no sean biodegradables en todo el comercio del país suramericano. Intenta el mandatario sacar las bolsas plásticas de la cultura chilena, como lo señaló durante una transmisión en vivo por medio de la red social Facebook. Las bolsas plásticas le están produciendo un grave daño a nuestra naturaleza, a nuestro medio ambiente y también a nuestra salud. Todos los años en Chile se producen 3.400 millones de bolsas plásticas, es decir, más de 200 bolsas plásticas por persona. Esta indicación fortalece los proyectos presentados por parlamentarios del país suramericano y se suma a las medidas tomadas por la presidenta pasada de Chile, Michelle Bachelet, quien firmó en octubre de 2017 un proyecto de ley que prohíbe la entrega de bolsas de plástico en los comercios en 102 ciudades costeras de Chile. En tanto, Piñera advirtió que entre las costas de Chile y Perú hay una isla de bolsas plásticas que tiene el tamaño de México y llamó a hacer una campaña eficaz. Pero también tenemos plena conciencia que para que esta campaña sea eficaz, tenemos que acompañarla con un fuerte impulso a un programa de educación en materia de cuidar nuestro medio ambiente, cuidar nuestra naturaleza, cuidar nuestras vidas, cuidar nuestro planeta. Enfatizó la necesidad de volver a usar bolsas de géneros que se puedan reciclar y abandonar la cultura de la vida desechable por una cultura de vida reciclable. Según estudios oficiales, cada año 8 millones de toneladas de plásticos llegan al mar y cerca de 30% de envases de este material no son reutilizados o reciclados, generando un impacto negativo en zonas costeras y afectando a diversas especies, que mueren por ingestión o estrangulamiento.